enjoy the bachata, guys. You're back with the Three Stooges here. We're just down by the Malecon in Barahona. And it's a pretty happening little place, I will tell you. It's if you like nightlife and you like, you know, the dancing and the drinking scene, Barahona is a real good place. You guys are younger than me. I'm the old man here. I mean, you guys could relate to this better than me. But the guys that are watching the video, I'm sure they'll get it. Nice little seaside places. Very peaceful. You know, it's no big deal. But it is a gateway town. And you'll hear different music, as you can hear on the video. Every bar is going to have different music playing loud, and I never did understand that. Arduino. In Dominican, please explicare. Why does everybody play different music at the same time? And you can't understand that. The way I see it is because every bar has a different public. You see, like the one we saw, just the first one, that type of public is more selected than the one to the bar that was further. And the other thing is, if you remember, one was playing bachata, and the other one was playing merengue. Yeah. The one is more classic, the one with the merengue. That's why they were a classic merengue. And you, Johnny, what did you notice? I noticed that as well, yeah. I agree with you, Edwinio. It's like, you know, the last bar was Jose, who I love. Yeah, and then, me too. And then you've got the merengue, and then you've got the merengue típico, and then you have the reggaeton, and then you have the dembow, and, you know, each to their own, as we say in English. You know, it's all good. It's each person, each group of people like their area. So it's a nice thing. It's a nice combination to see here. These are things you don't really see back home, especially in England. But you don't get bars like that. You'd be shut down within a minute. But definitely, I like it. I think it's good for people to see the differences here in the culture and what people like and what they don't like. Well, let's shift it un poquito más en español por el por la gente. Esperando la película en español. Hablas un poquito con Barahona. No especial, un poquito más. Bueno, por ejemplo, esta área que estamos visitando ahora, que está aquí, no sé si lo pudieron ver bien por la cámara, es una área exclusiva. Los bares que están aquí son los más nuevos y son los de más clase. O sea que son los bares donde viene la alta élite a visitar aquí. Mm-hmm. Si podemos ver al frente, hay diferentes destinos donde moverse. Estos destinos son Paraíso, Enriquillo y Pedernales, que cada persona toma un lugar diferente. Johnny. Sí, yo estoy en acuerdo con eso, porque como la segunda vez conmigo aquí, y como estamos aquí en Barahona ahora, es un lugar precioso y me encanta con Barahona. Para mí, este lugar es igual de Cabrera, muy tranquilo. Y algo por la gente escuchando nosotros ahora, hay mucho extranjero está viniendo para acá ahora y hay mucha historia de la gente italiana. Aquí tiene como, yo no sé, parece como 100 años, yo no sé si tú sabes ese. El dueño. Sí, los sí, italianos tienen un punto muy, muy importante aquí en la historia, ¿verdad que sí o sí, no? Sí, la cultura italiana sí, aquí dentro de esta zona. Sí, entonces sí, estamos en camino por un lugar donde hay el dueño es de hecho italiano. Él tiene la mejor filete en esta zona, eso es mi opinión. Entonces vamos a quedar para allá por una noche, pero llegando aquí casi como un poco más después de las 5 de la tarde, y pasando los lugares en el pueblo. Aquí, como recuerdas, está viernes, donde hay mucha gente, hay mucho joven en la calle. Y va a haber mucha gente esta noche aquí. So, disfruta su tiempo con nosotros. Mira, no la diferencia. Ok, mirando la diferencia. Ok, una milla fue afuera del pueblo. Afuera del pueblo de Barahona. Ok, sí. Mira la diferencia. Sí, está más sí. Tranquilo ahora. Todo diferente. Y muy bien organizado, pueden ver la arquitectura, o sea, la construcción de la carretera, que es bastante buena y en perfectas condiciones, y pueden ver las personas ya saliendo de sus trabajos. Aquí es una zona muy productiva y por lo que hemos visto, la seguridad está por todos lados. Incluso ahora al frente vamos a ver una guagua de la seguridad
de los vehículos, la MOPC, que es bien conocida aquí en el país, y más hacia adelante vamos a ver nuevas carreteras. Sí. Ok, es Barry y el dueño más tarde desde la Southwest de República Dominicana y más tarde, ok. Bye. Bye. Bye.